Lomas y Ferro se iban a ver las caras en el Parque Municipal. Ninguno de los dos equipos había podido ganar en las primeras tres fechas del campeonato. Ferro, que recuperaba a algunos de sus hombres, como Lucas Chanelli, como Seba Espigares y como Lombardi, que no habían estado en las fechas anteriores, pasaba el minuto de silencio y Lomas de entrada va a pegar con este buen remate que se le escurre a Freijo Riveras y José Occiuso ponía el 1-0 al minuto de juego. Sorprendía el equipo de Delelis, pero los de Casais rápidamente van a empatarlo con este tiro libre y Nicolás Cachete Lamas le rompe el arco al Monje Hernández para poner las cosas 1-1. Y atención, quedaban solo 20 segundos. Ferro con la posesión de la pelota. Freijo Riveras para Chanelli y miren lo que va a hacer el 10. Por la línea, deja uno en el camino, deja dos y asistencia para el tanque García Olaya para que Ferro en el último minuto se lo gane a Lomas y empiece a cosechar su primera victoria en el campeonato. Buen festejo del tanque, gran asistencia de Chanelli. Esa iba a ser la última. Ferro le ganó 2-1 a Lomas.